Sorprendido la verdad porque se ve un nivel de tenis tremendo para la edad que tienen. También tienes que agregar el tema de lo que es mini tenis, con las pelotas de sin presión, con las mini redes, con la raqueta. Entonces es otra medida de cancha, y claramente se ve un tenis que pueden hacer rallies, ponte tú, larguísimo, y antes no se veía esto. Entonces claramente vine a ver un ratito acá, a acompañarlo a André y todo, y la verdad que quedé muy contento por lo que se estaba viendo. Esto antes no existía. Se ve las familias que acompañan a los niños, se ve un ambiente muy entretenido de tenis. Bueno, cuando se juegan con ese tipo de pelotas es mucho más fácil poder controlarla, pienso yo. Es muy bueno para ellos, y la verdad que se hagan diferentes cosas dentro de una cancha de tenis, ellos van aprendiendo, van desenvolviéndose en el tenis, que es un deporte que es bastante complicado, entonces se hace un poco más fácil. Bueno, y esta modalidad, por lo que me estaban contando, llegó hace poco tiempo a Chile, y eso es muy bueno para que ellos puedan desenvolverse como jugadores. Tenemos el orgullo de ser el circuito más antiguo de Latinoamérica, del tenis 10. Partimos en el 2011 con alguna participación de niños, y poco a poco fue creciendo. El 2012 partimos el año con la inauguración del circuito con Fernando González, que nos aportó, y pudimos crecer aún más en el circuito con 10 etapas a lo largo del año 2012, año en el cual sabemos que fue obligatorio por parte de la ITF en todo el mundo la metodología de competencia y el formato del tenis 10. Y bueno, y este 2013, contento porque seguimos creciendo. Participaron alrededor de 500, 600 niños durante todo el año en 15 etapas, incluida el máster que acaba de concluir, niños de Chillán, de San Vicente de Tagua, de La Serena, de Viña del Mar, de Los Ángeles, de Temuco, etcétera, de Antofagasta, de muchos lugares vinieron. Tuvimos una acogida de más estadios y clubes y profesores que ya no es que crean en el sistema, sino que ya están absolutamente convencidos de que el tenis 10 es la puerta como para poder rescatar nuestro tenis y crear cada vez más adeptos. Ojalá
que el próximo año se sumen más niños y ojalá también los auspiciadores andamos como típico en el deporte, en este país, en el tenis y en todos los deportes. Necesitamos de su aporte, porque sin el aporte de ellos no se puede hacer. Este año nos apoyó Andes Mineral, Dosan Bobcat y Babolat, como siempre, y ojalá el próximo año puedan continuar y se sumen más.